Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, la primera de este 2018. Y es que bueno, en esta ocasión si nos tomamos ahí unos cuantos días de descanso, que bueno, pues fueron más por gusto que por otra cosa. Y bueno, pues ya estamos de nueva cuenta aquí para darle a conocer la información más relevante y por supuesto esperemos haya cerrado de la mejor manera el 2017 y haya arrancado pues de muy buena forma también este nuevo año, así como lo hicimos nosotros. Y es que bueno, pues ya dentro de lo que es esta primera emisión de este 2018, y para iniciar, pues damos paso a las recomendaciones para este fin de semana, como lo veníamos haciendo cada viernes. Y es que bueno, pues las actividades de temporada están por concluir y no puede dejar pasar la oportunidad de pasarla de lo mejor en familia. Por ello, aproveche todavía esta temporada vacacional y asista al Parque del Carmen en la ciudad de Puebla, ubicado sobre 16 de septiembre entre la 15 y 17 Oriente, y que se viste de blanco con su pista de hielo de la Villa Navideña para que usted y todos los visitantes practiquen sus mejores piruetas en la pista de manera gratuita. Así que patine sobre hielo y disfrute de la Villa Navideña. Por otro lado, ya este sábado es Día de Reyes y en San Pedro Cholula podrá disfrutar de un sinfín de actividades y atractivos como payasos, rosca de reyes, juegos mecánicos y mucho más en el evento denominado Pásala como Rey, que se realizará a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de la Concordia, es decir, en el Zócalo de Cholula, en donde además podrán convivir con los famosísimos Reyes Magos, quienes estarán obsequiando grandes sorpresas para los más pequeños, así que no olvide asistir. Y ya que estamos en el tema del Día de Reyes, volvemos a Puebla Capital, porque también ahí este sábado estarán los Reyes Magos para partir en conjunto de toda la familia y visitantes nacionales y extranjeros la tradicional rosca de reyes con una medida de 150 metros, cubierta de azúcar y elaborada por panaderos poblanos. Asista con toda la familia y deguste esta tradicional receta mexicana en el Zócalo de la ciudad a partir de las 6 de la tarde. Por otro lado, ya para el domingo 7 de enero, en San Martín Texmelucan se estará llevando a cabo el cierre de la denominada Una Navidad Diferente, donde podrá disfrutar de grandes sorpresas y actividades que el gobierno municipal ha preparado para todos los visitantes que se den cita a partir de las 5 de la tarde en el Zócalo Texmeluquense. Y para concluir, les cuento que como cada año y después de realizar la pega de bandos y durante cada domingo previo a la fecha de carnaval, se realizan en Huejotzingo los tradicionales domingos de mascaritas, viejitos o disfiguros, en donde no se quema ni un solo gramo de pólvora, no hay mosquetones o rifles, pero eso sí, mucha diversión y música de 4 a 6 de la tarde, en donde los batallones de cada barrio y grupos participantes, según su calendarización, se dan cita alrededor del Zócalo de Huejotzingo para anunciar que se acerca el carnaval. Y en esta ocasión, lo que será el 150 aniversario de esta gran tradición huejotzinca. Por lo tanto, asiste en compañía de la familia desde este domingo 7, el 14, el 21 y 28 de enero. Y por supuesto, ya aprovechando durante los días oficiales de carnaval, que serán del 10 al 13 de febrero, y en este caso, durante prácticamente todo el día. Así es que bueno, pues ahí tiene usted algunas de las recomendaciones de este fin de semana relacionadas todavía a esta temporada, y por supuesto también ya le comentábamos en última instancia lo relacionado a las actividades previas de lo que será la 150 edición del Carnaval de Huejotzingo con estos tradicionales domingos de mascarita, que bueno, pues se realizarán de 4 a 6 de la tarde. Así es que no deje pasar ninguna de estas oportunidades, o si usted conoce de alguna otra, también aprovéchela para asistir en familia. Y ahora sí, entramos con la información noticiosa y en lo referente al vecino estado de Tlaxcala. Dentro de la información de interés general, entra en vigor acuerdo para el reordenamiento del servicio de taxi, precisamente allá en Tlaxcala. Acerca el servicio público de transporte en Tlaxcala en su modalidad de taxi sea moderno, eficiente y principalmente seguro, este jueves 21 de diciembre entró en vigor el acuerdo que establece el programa para reordenar el servicio público individual de pasajeros. Tras su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, se establecen los requisitos y condiciones que deben cubrir los prestadores del servicio para generar seguridad,
certeza, transparencia, modernidad y eficiencia en beneficio de los tlaxcaltecas bajo las siguientes premisas. El carácter público del servicio de traslado no lo otorga el origen del vehículo, sino la explotación de las vías estatales de comunicación. Es decir, el hecho de que un vehículo que brinda servicio de traslado sea propiedad de un particular no lo hace servicio particular. Sin embargo, explotar las vías de comunicación con fines comerciales sí lo hace público. La prestación del servicio público de transporte sin autorización alguna representa un hecho constitutivo de delito, tanto para quien posee la unidad como para quien la conduce. Lo anterior de conformidad con el artículo 396 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que entró en vigor en el año 2013. Derivado del exceso de unidades de transporte público en comparación con la demanda, en el año 1999 el Ejecutivo local emitió un decreto por el que se suspendió indefinidamente el otorgamiento de concesiones, permisos y autorización para el servicio público de transporte de pasajeros en todas sus modalidades. Cabe resaltar que en este acuerdo, emitido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, se ha priorizado la seguridad de los usuarios, toda vez que en el caso de las unidades que operan sin concesión, no hay manera de conocer la información del vehículo, conductor, ni del servicio que presta, razones que ponen en riesgo la integridad y la seguridad del usuario. En una segunda nota, reforzarán en Tlaxcala trabajos de rescate de costumbres y tradiciones. Actividades sobre todo retomando los programas de rescate de nuestras costumbres y tradiciones. Actividades que son muy significativas para el Estado, señaló Darío Lemus Tlapale, director de Cultura, Recreación y Deporte de la Secretaría de Educación Pública. El carnaval, que es único en su género a nivel nacional y que impacta demasiado, entonces es una fiesta muy importante. Otra de las actividades muy significativas, tenemos igualmente lo de el aniversario de la jornada de las 400 familias que salieron a culturizar el norte. La Dirección de Cultura, Recreación y Deporte también tiene a su cargo la organización de las fiestas patrias. 30 días en donde se realizan homenajes, en donde se realiza un evento artístico, un desfile. También importantísima actividad desarrollada durante la temporada de feria con el concurso de ofrendas dedicada al maestro Desiderio Hernández Uchitiotzin, y se cierra el 2017 con la tradicional posada tlaxcalteca, en donde se refleja aún la religiosidad del estado de Tlaxcala y que también en ello es una actividad muy importante, porque recordemos que Tlaxcala es cuna de la evangelización en América. A estas actividades se suman las de acción cívica, servicios culturales y bibliotecas en beneficio de la comunidad tlaxcalteca. En el 2018 se redoblarán esfuerzos y el inicio de los preparativos de actividades conmemorativas con mira al 2019, con motivo de los 500 años de la llegada de los españoles a nuestro país. Por otro lado, apoya CEPE a habitantes de Nativitas, Ixtacuizcla y 6 municipios más con servicios educativos. La Secretaría de Educación Pública del Estado, CEPE, a través de 8 misiones culturales y 10 centros de educación extraescolar, llamadas CEDEX, atiende a 5.500 personas de diferentes comunidades y regiones de la entidad tlaxcalteca con servicios de alfabetización y aprendizaje para desempeñar algún oficio, con lo cual se fortalece esta estrategia que brinda servicios educativos y capacitación con el propósito de que la población mejore su calidad de vida, ya que en las misiones culturales se brinda asesoría en las especialidades de carpintería, bordado, tejido, corte y confección, cocina, belleza, así como agricultura, mientras que en los CEDEX se otorgan servicios de alfabetización y regularización a personas que no concluyeron su instrucción primaria y secundaria, todo ello en comunidades de los municipios de Apetatitlán, Ixtacuizcla, San Pablo del Monte, Panotla, Apizaco, Tlaxcala, Nativitas y Santa Cruz Tlaxcala. En otra más de las notas, cambiando de información y de región, dentro de este primer bloque de noticias, reporta Canaco Texmelucan caída en ventas de fin de año. Comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Texmelucan reportaron una caída en sus ventas durante la temporada de fin de año, esto debido al incremento del ambulantaje, según dijeron, y es que el comercio establecido esperaba un repunte cercano al 30%. Sin embargo,
apenas llegó a la mitad de lo que ya en las calles, pues bueno, se venía comercializando pues toda clase de artículos que anteriormente pues dijeron solo se podían encontrar en los negocios establecidos. Asimismo, el organismo confió en que tras el arranque de los trabajos de la cuarta etapa de imagen urbana, pues dichos trabajos se realicen con agilidad para evitar pérdidas a los más de 100 comerciantes instalados sobre toda la avenida Libertad hasta el crucero del Carmen. En otra más de las notas, dentro de lo que es la región de Texmelucan, tiendas de conveniencia cierran sus puertas ante alerta de saqueos. Ante la posibilidad de saqueos a diferentes comercios, las tiendas de conveniencia tipo Oxxo de San Martín Texmelucan y algunas otras regiones o municipios decidieron atender este día solo por las ventanillas, y es que a pesar de implementarse el operativo 5 de enero contra los saqueos, en el que participan 2.000 elementos entre militares, policías estatales y municipales, la mayoría de estas tiendas decidieron cerrar sus puertas ante la amenaza de actos de rapiña durante estos días del fin de semana prácticamente. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública continúa con recorridos permanentes por las diferentes calles y comunidades que conforman aquel municipio, así como en las diferentes tiendas comerciales. Y es que bueno, pues de alguna manera, pues todo ello pues se va expandiendo, y bueno, pues en este caso Texmeluca no fue la excepción. Por otra parte, aseguran vehículo en Texmeluca tras enfrentamiento entre policías y presuntos huachicoleros. En San Martín Texmelucan, policías y presuntos huachicoleros se enfrentaron minutos antes de las 10 de la mañana en la zona conocida como Las Piñas, en San Lucas Atoyatenco, donde se reportó una unidad asegurada. De acuerdo con las primeras versiones, los ladrones de hidrocarburos se encontraban cargando un vehículo con el combustible cuando fueron sorprendidos por los uniformados, a quienes recibieron a balazos para posteriormente emprender la huida, dejando la unidad en el lugar de los hechos. Y aunque trascendió que en el área también se encontraba personal de Pemex, únicamente se logró el aseguramiento de la unidad cargada con alrededor de 2.000 litros de combustible. De esta manera, con esta última nota, nosotros cerramos este primer bloque de información. Lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Después continuamos con más de la información preparada para este fin de semana. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Manos está la solución. La prevención es tarea de todos. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio, en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores, en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad.
Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de información y es que le comento que recurre nuevamente a regidor inconforme de Coronango a tribunal para revocar sentencias del TEP. El regidor de Coronango, Eulogio Toxqui Soriano, recurrió otra vez al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sean revocadas las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, el TEP, que favorecieron al edil de su municipio, Meli Makoto Chapuli, a quien acusa de anomalías, entre ellas que no fue convocado a sesiones de cabildo, motivo por el cual no acudió, y le pusieron inasistencias, así como pues por lo mismo se vio afectado su salario. Sin embargo, el TEP declaró fundada su queja, pero tras las pruebas presentadas por el ayuntamiento, el 12 de diciembre declaró al juicio sin materia para resolverlo, entonces lo sobreselló. Por lo que Toxqui Soriano inició un nuevo juicio el pasado 27 de diciembre, motivo por el que fue solicitado al tribunal local un informe justificando su decisión. Por otra parte, autoridades estatales sofocan incendio en pastizales de Coronango. En días anteriores y tras diversos reportes ciudadanos, elementos de Protección Civil Estatal y Seguridad Pública arribaron hasta el kilómetro 113.5 de la autopista México-Puebla, a la altura del Puente Ángeles en Coronango, en donde, tras varios minutos de arduo trabajo, lograron sofocar la quema de pastizales en la zona sin que se reportara algún lesionado. Cambiando de información y de municipio, recuperan unidad con reporte de robo en Xoxtla y dos municipios más de Puebla. En actos diferentes, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal Preventiva, recuperó en los municipios de Puebla, Xoxtla y Cuautlancingo, tres vehículos que cuentan con reporte de robo. Y es que durante un patrullaje en el municipio de San Miguel Xoxtla, uniformados estatales localizaron una camioneta marca GMC modelo Sierra con placas de circulación del estado de Tlaxcala y con reporte de robo, por lo que bueno, pues fue asegurada esta unidad y trasladada hacia las autoridades correspondientes. En otra de las notas, autoridades de Domingo Arenas entregan colchonetas y frazadas a familias de Chauac. En días pasados y acompañado de un representante de Protección Civil del Estado, personal del Ayuntamiento y de su esposa, la presidenta del Sistema Municipal DIF, el edil de Domingo Arenas, Francisco Meneses Muñoz, realizó la entrega de colchonetas y frazadas a familias de la colonia de Chauac, así como de despensas y artículos varios para el hogar. Y a través también de los compañeros de Protección Civil, están repartiendo unas cobijas y unas buenas tardes. Colchonetas. Yo también traigo una despensita. Ojalá que en algo le pueda servir, jefe. Claro, muchas gracias. Digo, es con todo el gusto del mundo y aquí los compañeros se han preocupado. Obviamente Protección Civil del Estado, el compañero viene por parte de Protección Civil. Mucho gusto, del señor. A la orden. El compañero, pues obviamente por parte de Protección Civil del municipio. Sí. Pues bueno, la intención en todo momento es brindar el cobijo a los compañeros, a los vecinos de la comunidad, y obviamente venimos buscándolos casa por casa, ¿no? Creo que es lo correcto, porque a veces hacemos el llamado general y entendemos que todos están ocupados y demás, como ahorita usted está ocupado y es difícil ahí poder poder hacer que usted vaya al centro o a algún lugar donde estamos, sobre todo por el traslado que se tiene más lejitos, ¿no? Y al contrario, pues siempre hemos agradecido que nos hayan apoyado. Y pues mire, ahora se ve reflejado que ahí hemos avanzado poquito mucho en las actividades que nos han pedido y ya se tiene por lo menos el drenaje, el agua potable. Y le seguimos chambeando algunas otras cosas. Sí, me parece muy buen trabajo de todos los presos que han pasado. Muchas gracias. Respeto, pues. Es un placer atenderles, y miren, pues ahí la señora trae, no quiere entregarlas, como que veo, porque cuesta trabajo ahí tantito. Muchísimas gracias. Siempre tratamos, buscamos ahí, nada más que no siempre se puede. No hay veces, ya sabes, siempre decimos, a veces quedamos mal. A veces nos dicen, oye, queremos este tipo de servicio, pues no lo tenemos ahorita, ¿no? Pero en donde sí podemos, órale, de una vez le entramos, ¿no?
En otra de las notas, edil de Huejotzingo entrega apoyos a grupos y deportistas de Huejotzingo, así como participaciones a juntas auxiliares. Para concluir de manera satisfactoria el 2017, el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, realizó la entrega durante la última semana del año anterior de un total de 175.225 pesos en apoyos económicos para impulsar y fomentar la educación, el deporte, la cultura, al pequeño comercio, proyectos productivos, festividades, así como a personas de grupos vulnerables, y además hizo entrega de participaciones a las 8 juntas auxiliares del municipio por un monto de 362.308 pesos. Este tipo de apoyos se ha entregado, decía yo, para festividades, están vinculadas no necesariamente con situaciones apegadas a la religión, también a tradiciones como los carnavales de las juntas auxiliares, los carnavales, por ejemplo el carnaval de Huejotzingo, que es el carnaval de todos, es de todos nosotros, pues al final todos somos huejotzingas, y de igual forma también se generan apoyos o se entregan apoyos que están relacionados con apoyar, con impulsar académicamente a algunos alumnos, tanto de nivel primaria, de nivel secundaria, de nivel bachillerato. Tan es así que actualmente somos los campeones nacionales de historia en el nivel bachillerato, porque 3 años consecutivos estuve apoyando, estuve de alguna forma becando a quienes nos representan en la Olimpiada Nacional de Historia. En el tema del desarrollo deportivo, hemos impulsado diferentes personas, estamos impulsando actualmente un diseño de deportivo, también hemos apoyado, por ejemplo, a un niño, que es un niño prodigio del béisbol de Santa Rosa de Xonimilco, que ha arribado a nivel nacional y a nivel internacional, jugando en Estados Unidos, jugando en Centroamérica y en Sudamérica, orgullosamente. Me complace el hecho de que podamos, o hayamos podido más bien, poner un grano de arena para diferentes rubros de lo que es el desarrollo regional, de lo que es propiamente también apoyar a los grupos vulnerables. Pues, amigas y amigos de Huejotzingo, no me resta más que decirles, pues acá estamos cumpliendo con una obligación que antes no se cumplía, y acá estamos también pues diciéndoles que siempre contarán con este ayuntamiento 2014-2018 en la medida de las posibilidades. De antemano, muchas gracias y buenos días. Cambiando de tema, pero siguiendo con este mismo municipio, cabecera del octavo distrito, en Puebla, autoridades municipales y comité organizador realizan pega de bandos del Carnaval de Huejotzingo 2018. El pasado 31 de diciembre del 2017 se llevó a cabo la pega de bandos que regirán las fiestas carnestolendas, y el presidente del comité organizador, José Luis Torres Ibarra, resaltó el trabajo en conjunto con las autoridades municipales y exhortó a todos los participantes a seguir trabajando de la mano para realizar con gran éxito la edición 150 del Carnaval de Huejotzingo 2018. Quisiera aprovechar estos momentos para agradecer todo el apoyo brindado, lo que es el ayuntamiento que preside el ciudadano presidente, y comentarles tantito el cómo se han desarrollado estas 4 ediciones. Esta es la 4ª edición del carnaval que hemos llevado a cabo como comité. Como bien mencionaba antes el presentador, el comité está formado por Jesús Méndez, por Candio Texcucano y Gaudencio Oliver, y un servidor, que hemos llevado a cabo, esta es la 4ª edición que vamos realizando, y hemos dado un cambio total a lo que se ha llevado en cuestión del evento del carnaval. No quisiera recalcar que ha sido gracias a la coordinación que tenemos, tanto autoridades como los diferentes generales que han participado con nosotros en las reuniones para la planificación de los diferentes carnavales, siendo así el resultado que ya está a la vista. Hemos bajado realmente lo que es la incidencia de accidentes, hemos logrado una mayor lucidez en cuestión del desarrollo del carnaval, y ahorita estamos ante un evento importante que son los 150 años, y hemos venido trabajando
durante esos 3 años para llegar a este culminar como comité nuestra participación, logrando un carnaval especial. Agradezco a todos los generales que participan este año, porque ellos son los que llevan la gran responsabilidad en que este carnaval salga de la mejor manera. Tenemos reuniones en donde llevamos a cabo la planeación para que este carnaval sea exitoso. Los invito a cada uno de los participantes a representar y a disfrutar el carnaval como debe ser. A los generales, tomar su compromiso como debe ser y la responsabilidad que cada uno conlleva. Por su parte, el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, felicitó el trabajo realizado por el comité organizador y a todos los participantes los exhortó a cuidar de esta gran tradición huejotzinca en el que participan desde los más pequeños hasta personas de la tercera edad. A todos y cada uno de los grupos, a todos y cada uno de los generales, generalas de los diferentes batallones del carnaval de Huejotzingo, como cada año los exhortamos a que cuidemos esta gran tradición que no solamente representa la cultura de los huejotzingas, sino que también representa la cultura de los poblanos y de los mexicanos. Un carnaval sui generis, un carnaval que es único en el mundo. Un carnaval en donde todavía se utilizan los mosquetones con pólvora y donde todavía se generan la intervención, la participación desde los más pequeños del municipio de Huejotzingo y de quienes nos visitan, así como también de personas adultas, jóvenes, adultos en plenitud y nuestros hermanos de la tercera edad. Por todo ello, a todas y a todos ustedes, los invito que al igual como lo hemos hecho en las pasadas ediciones, principalmente en las últimas 3 ediciones del Carnaval de Huejotzingo y en esta que será una edición histórica, el 150 aniversario, a que vivamos nuestras fiestas carnavalescas, a que vivamos este 150 aniversario del Carnaval de los Huejotzingas, del Carnaval de los Poblanos y del Carnaval de los Mexicanos de manera responsable, de manera pacífica, que todo lo hagamos con medida. Sabemos que es una fiesta, sabemos que hay mucho que celebrar, pero es importante también que sepamos que en este carnaval participan nuestras hermanas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros abuelos, seguramente nuestros padres y nuestros hermanos. Muchos de ellos los vemos participando en el carnaval. Vemos incluso como los medios de comunicación han dado testimonio que hay pequeños que van aún en brazos, que ya van participando en esto que es el histórico carnaval de Huejotzingo. Por eso los exhorto una vez más a que vivamos esto que es el 150 aniversario del carnaval de Huejotzingo de manera pacífica, de igual forma, por qué no decirlo así, de manera histórica, tengamos o repitamos números, por ejemplo, del año pasado, en donde no hubo ni un solo herido relacionado, ni un solo lesionado relacionado con el carnaval de Huejotzingo, sino con razones ajenas propiamente a la participación en el carnaval de Huejotzingo. Y es así como finalizamos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, recordándole que bueno, pues tras varios días de descanso que nos tomamos en esta ocasión, pues de manera pues positiva también, ¿por qué no? Pues estamos de vuelta con este espacio informativo de Noticias al Día. Recuerde, el lunes y miércoles alrededor de las 9 de la noche y los días viernes alrededor de las 10 de la noche. Y para finalizar, pues le quiero compartir que para pues este año esperemos ordenar todo a nuestro alrededor antes de querer ser parte de algo más. Seamos más honestos, más no santos y tengamos también en primera instancia respeto hacia nosotros mismos para también respetar a los demás, porque que quede claro que todos los años son iguales, pero depende de uno mismo cambiar de vida. Y esto, estas últimas palabras, esta última frase, pues es de una pues amiga, Flor Barrera, de Buenos Aires, Argentina, y que bueno, pues nos pareció bastante agradable, bastante buena, para que en este 2018, pues de alguna manera también usted la tome en cuenta y por supuesto haga de este nuevo año algo mucho mejor que el 2017.
De esta manera me despido, pásenlo muy bien, le invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.